Vaya, señores. Habíamos grabado en cámara lenta. Bueno, les andamos mostrando lugares que no se pagan, señores. Muy baratos. Miren, hay youtubers que los llevan a Airbnb de $400, lugares de 500. Yo soy calle, señores. Así que, pues aquí andamos viendo este lugar. ¿Cómo estamos, suegra? Pues estamos bien y gracias. Miren, aquí andamos viendo donde ustedes pueden visitar. Ahí hay lavaderos para que laven. Ajá. Y se puedan bañar, y aquí no se paga, aquí todo es gratuito, solo que aquí no miro baños. No mira baños, va, pero sí, todo es gratuito aquí, señores. Así que vamos a llevarle más toma. Miren, pueden lavar, pueden, esta es parte de lo que es el río Lempa, fíjate. Venga, ven, incluso vamos a ver cómo está de fuerte, pues. ¿El qué? Ah, no, pues sí, que como aquí se rebalte, espere que llueva. Aquí, miren. Mire, aquí esta torrentada ya se la lleva usted, ¿ve? No, pero esta me lleva a mí, no, me voy a entrar en la bomba. Por eso le digo, entonces. Pero aquí viene, allá está, mire. Allá está la gradita, que usted se baja, ¿sí? Y ya puede venir, se puede venir a bañar. Y entonces traen su cocinita, mire. Traen su cocinita para asar y ya estuvo. ¿Qué le parece? ¿Va que sí? Así que miren. Ya se pueden poner a cocinar. Aquí no se paga nada, señores. Es gratuito todo, miren, todo gratis. Sí. Así todo que... lo que les digo, que bañen si no miro, pero ahí se mella ahí. Y se orina y se va para abajo. Sí. Así que vamos a seguir con más, señores. Sí, vamos, vamos. Va, señora, pase. Ya la vengo. Ya estuvo. Mire, y esta agua es limpia, ¿va? Sí, es la ciencia, allá arriba de las piscinas, ¿va? Arriba de las piscinas, ¿va? Uh-huh. Y está fuerte, ¿va? Sí. Mire, y aquí pueden venir todas las personas a bañarse, los que quieran. Sí, aquí es público. ¿Va que sí, va? Solo trae... ¿Usted vende algo por aquí? No. Ah, pupusita. Pupusita, ok. Gracias. En la mañana. En la mañana, vaya. Mire. Está este paso aquí, que es el paso Tonchao, donde se puede venir a bañar. Pero véngase para acá, señor. Miren, aquí está donde, como les digo yo, está súper rico el agua. Ustedes vienen, miren. Yo sé que si vienen de Estados Unidos, pues traen alguna tipo de comodidad. Pero si viene a caballo, señores, va usted. Si vienen de Estados Unidos, traen alguna. Sí, traigan todo. Traen alguna comodidad, pero si vienen a caballo, le digo yo, vengan. Así como nosotros andamos. No traigan nada. Por, sin presupuesto, señores. Sin nada. Vénganse para acá. Entonces, precisamente esto es lo que es, miren. Vamos a ir a ver allí, miren. Qué bien chivo, o sea, uno se imagina estar así en su casa, sí. Señora, ¿ya ha lavado usted así? Sí, a Panteo, pues. A Panteo, buenas. Buenos días, mira. ¿Qué dice? Ah, no. No tirar basura. Ah, no, pero esos son los que han arrastrado. Porque aquí no se puede tirar basura, va, madre. Es prohibido, va. Sí. No, es que ella me dice. Y los botes que están ahí, pero son los que ha arrastrado él. Eso sí. Mire, la verdad que tiene toda la razón. Porque lugares como estos, buenas. Lugares como estos tienen que ser bien preservados, Bowser. Mire, les puedo hacer una pregunta. Allá, aquí invierno y verano siempre se mantiene así. Sí. Nunca baja el nivel del agua. Sí, eso sí. Sí. Pero se va a no, se va a. Ok. Y se puede venir a bañar uno aquí sin ningún problema. Ahora, si se quiere. Vale.
Miren, no salen espantos en la noche aquí, ¿no? Pues miren que no, porque hay, han quedado los hombres que se mueren y no, no. Aquí. Vaya suegra, aquí han quedado, dice. Ay, mire, una vez llegó un muchacho que ya cayó en la cubierta, mire, ajá. Aquí cayó. Y pasó toda la noche el muchacho. Uy. Y lo arrastró la corriente, como por ese tiempo. Sí, no, yo aquí vengo a aprender a lavar. Un día es como, venga señora, métase si usted no es de azúcar. Va a creer la señora, no quiere bañar, dije. Que es de la ciudad, dije, va a creer. Gran cara de pipí, la señora. Venga, me métase. No. Papá, usted no me va a ayudar. Usted sigue su ruta. No, si yo aquí me vengo, es que me enseñen a lavar ella. Ya le voy a pedir un trapo para que. Para lavar, para sí, la pues sí, voy a lavar. Espere, señora, que aquí. Ah, mire. Mira, hasta donde me llega. Nosotros somos de Santa Ana y somos de un canal de YouTube que andamos mostrándoles lugares económicos para poder venir a vacacionar. Y este es uno, así. Si no es la pica de muy highlight, que venga aquí, va usted. Sí. Sí, pues sí. Sí, mire, una. Mire qué belleza. Imagínese usted ya ahí haciendo una su carne. ¿Vieron ajá. Que como había gente? Aquí tenían esas, miren, la cosa. Ajá. Y es que la gente allá, hasta los huevos, tenían huevos cortos, pero vieron que la gente estaba. Sí. Y sí. También una cosa que acabamos de pasar, ¿ustedes no le dicen? Las de Don Elías. Ah, sí. Esas son nuevas, va. Pues son viejas que tenían, las son cientos las hemos tenido. Ajá, pero. Las hago un poco ciento porque las vendieron hoy en un hotel. Ah. Son los dueños de la puzunga ahí. Puchi, que están sacando billetes. Pero qué buena onda, va. Mire qué rico, ya me metí yo aquí. Aquí puedo pasar puro manatí. Me lleva el agua usted. Menos mal, qué peso, cabal. Bien, se puede mojar. Mire, pues. Ahí le. Vaya señora. Venga a meterse, suegra. Señores, póngale hasta acá la suegra, miren. Qué rico aquí, ve. Quítese los zapatos, señora. A mí me lleva el agua. Mire, me dio calambre en la pata. Usted. Ah, no, 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 sí, aquí. Pero agua, de esta agua no se puede tomar, va. No, mucha gente de baño. Mucha gente de baño. Sí. Eso sí no se puede tomar esta agua. ¿Cuál es su nombre, madre? Tomar cuando allá en el desierto, mamá. Allá arriba, va. Uh-huh. Allá donde Don Elías, que están los borbollones. Uh-huh. Mire, ¿cuál es su nombre? No, no, solo para saber. No lo vas a sacar en... No, bien, andamos grabando para que la gente vea. Ah, pues no, no nos diga, entonces. Solo que ella está lavando, nada más. No, pero fíjate que es admirable porque allá donde nosotros vivimos no hay gente que haga esto que usted hace. Como no hay río, ¿va? Solo tenemos una piscina que se llama Panteo, ¿va? Pero bien poca gente llega a hacer esto. Dios, mire, suegra, qué vida, señores. Esta es la vida que merezco, señores. Mire que no se van a estar metiendo en el carro, señora. Pues sí. Que no sabe. Ay, qué belleza, señores. Qué rica la vida. Sí o no, déjenme en los comentarios, señores. Mire, a puro jabón. Aquí nada que lavadora, usted.
puro jabón. Así que, señores, ya les vine a mostrar, y como ella dice, ¿verdad? Hay que tomarle la palabra, no sean chucos, gente. No vengan a estos lugares a tirar basura ni nada por el estilo. No, es tan bonito, sí. La verdad que si viene a este lugar, no venga a tirar basura, no sea chuco. Ya me bañé, cuella. Qué rico. Voy a meterme otra vez. Buena. Así que imagínese. Este lugar está a 35 minutos de la ciudad de Santa Ana, 35 o 40, depende del tráfico. Y puede venirse a disfrutar, mire. De pronto, ¿verdad? Que si no están lavando acá, pues aquí dejan asar carne aquí. No, aquí no. No. Pero allá está allá, allá va. Va, aquí no vayan a vencer. Aunque aquí estaría rico, mire, cocinando aquí. Sí, pero. Se arruina, va. Se revienta por el calor. No, pero mire, ya hablan una cosa. De veras nunca se oye que asusten aquí, porque los ríos dicen que sale la llorona. Ay, mis hijos, no. Mire, ya pasan las 12 de la noche, a la hora que sea. Y nunca ha visto nada. Ay, qué chido. Bueno, señores. Gracias, señor. Fue un gusto conocerla. Gracias. Así que miren, este. Aquí no se paga nada. Sí. No, y está bonito, fíjate, para venir. Mire, de pronto usted quiere vacacionar, mire. En serio, usted quiere vacacionar y no tiene dinero. Solo véngase en bus. Mire, y desde allá, donde lo deja el bus allá en la entrada, entra algún camión para acá. Sí, cada rato. No, no, camión como transporte público, no. Sí. Ah, vaya. Vaya, mototaxi. Moto, ¿cuánto vale el de la entrada para acá? No sabe. Pues tienen dos, tres, un dólar, ¿cómo? No. Se llega y le dan un viaje a los tres, cuatro dólares. Ah, pues eso es lo que le dejan a usted. No, ya le hicimos, señora. Ahí como usted que solo acabada pasa, señora. Solo acabada vivo, Sí, no, vienen que es bonito, y como les digo, otros creadores de contenido le muestran lugares caros, ¿verdad? Caros. Nosotros. Lo sencillo, lo más barato. Sí, lo que podemos. Y puede ser que algún día les mostremos algún lugar caro, pero no lo pagamos nosotros. No sé. Pero. Nos han invitado, pero. Vámonos, señora. Vamos. Así que, señores, nos vamos despidiendo. Muñecos y muñecas. Dos lugares. Muy bonitas que les mostramos. La verdad, hemos comenzado estos 50 mil vagando, suegra. Sí, cabal. Que nos venimos hasta acá. Venimos hasta acá. ¿Sabe qué vamos a hacer? Llenar las botellas de agua que cargo en el carro. Ah. Ay, cabal. Una carga. No, cargo dos. Miren, gente, no sean chucas, no tiren. Miren, bien. Ahí están dando vuelta la botella. Y miren qué chivo aquí, señores. Venga, suegra. Sí, lo. Póngase los lentes. Ay, yo ya quisiera que fuera embrocada ahí. Va, póngase aquí, ve. Aquí no, no la voy a ventana. No. Diga, ah. Bueno, señores, yo me recuerdo que una vez venimos con Mario acá. ¿Sí? Y la Karina. Cabal. Y el cero que se puso bien. Ajá, el burrito. ¡Uy! Ahí viene el bus. Están poder de Cristo. Nos van a llevar los extraterrestres. Así que, señores, nos vamos. Pásala bonito. Tenemos el cuadrillo, ¿eh?
Este de allá donde vio que nacía, de eso es. Ah, y este río porque nos trajo. Sí, ese es. Ese es. Ojalá se llamaba. Sí. Vamos a añadir este rico para el lado bonito.